blanco. 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 Nunca antes había percibido lo perfecta que es la nieve. Durante los últimos 5 días hasta hoy he percibido con una fascinación inaudita la inusual nieve que cubre la puerta de la casa en donde vivo. La misma casa donde nací, donde he vivido y donde probablemente he de morir también. Nunca antes me había percatado de lo perfecta que es la nieve. De hecho, creo que nunca antes la había mirado con tanta detención. La había comido, la había pisado, pero nunca antes la había mirado como lo he hecho durante estos últimos 5 días. La experiencia de mirar la nieve es diferente a sentirla. Es diferente a la sensación de jugar con ella. Es diferente a cualquier acercamiento que con ella tengas. Es diferente porque duelen los ojos. El blanco de ella es perfecto. ¡Rojo! 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 Nunca antes había percibido lo perfecta que es la nieve. Además de la sangre, siempre me ha llamado la atención el rojo. ¿Hay alguien ahí? Todas las formas en que el rojo se manifiesta en el cuerpo. ¿Quién es? Thank you.
Veo, no sé, una ventana. Eso. ¿Eso? ¿Pero qué más ves? Dime de nuevo. Veo una pared. Una esquina formada por dos paredes. Eso. Sí, eso. ¿Pero qué más? Veo que las paredes son blancas. Veo que están un poco sucias. Eso. Bien. Pero ahora, ¿qué más puedes ver? La ventana está cerrada. Está en una de las paredes, un poco alejada de la esquina. Eso. Bien. ¿Qué más? La pared no es plana. La otra pared tampoco es lisa. De hecho, la veo en partes más cerca que en otras. Eso. Muy bien. Pero ahora dime de nuevo, ¿qué más puedes ver? Veo que la ventana está descuadrada. Qué raro, Casimir. La he visto toda mi vida y nunca me había dado cuenta que estaba descuadrada. ¿Qué más ves? La ventana no es cuadrada, a pesar de parecerlo mucho. Es irregular. ¿Qué más? Veo que por los contornos del marco de la ventana se corrió la pintura blanca que pintaron en las paredes. Veo que en las esquinas superiores hay unas manchas que no están en las de abajo. ¿Qué significa eso, Casimir? No sé. Dime tú. Veo que las manchas de las esquinas superiores no son iguales. Veo que el lado izquierdo es mayor. Veo que está más iluminada. Veo que fue el sol. Mira, el sol hizo que se hiciera más marcada que las otras tres. ¿Cómo? Nunca me había dado cuenta que el sol marcaba en las cosas. Nunca me había dado cuenta que el sol marcaba su tiempo. En las cosas, digo. ¿Y qué más puedes ver? Las líneas que el sol marcó. Hay líneas que son más largas que otras. Hay líneas que son cortas y hay líneas que son largas. Es extraño. Nunca me había dado cuenta que el sol llegaba desde un lugar específico a mi casa. Y nunca me había dado cuenta que eso era lo que me hacía estar aquí. Pensando, mirando. Nunca me había dado cuenta que este es el lugar favorito de mi casa. Apoyando mi cabeza sobre la pared, recibiendo el calor del día y lo que quede de él durante la noche. Mira, en la pared, al lado izquierdo de la ventana, está marcado un círculo, que es donde apoyo mi cabeza para pensar, para recibir el calor del día y lo que quede de él durante la noche. Nadie se da cuenta de estas cosas. Marcamos presencia, Irina. Eso es. Y el mundo, concretamente, nos está hablando todo el tiempo. Solo que nosotros, los sordos, no lo queremos oír. Thank you.
Irina es la mujer más hermosa que jamás vi. Antón es el hombre más fuerte del mundo. Antón es el hombre más feliz cuando está con Irina. Irina es la mujer más dichosa besando el pecho de Antón. Irina camina suave por los sueños de Antón para no despertarlo. Antón ronca como un león fuerte cuando Irina camina despacio por sus sueños para no despertarlo. Antón ronca como un león fuerte cuando está con Irina. Pero en realidad es un gatito desabrigado resbalándose por las calles del centro cuando Irina no está. Irina dice que ama a Antón. Antón no lo dice, pero realmente la ama. Antón ama a Irina, lo sé. Irina ama a Antón, lo sabemos también. Hijos. Irina sonríe. Antón se acerca y con un gran beso le susurra los posibles nombres de su hijo. Serioya, Sasha, Lyosha, Vladimir, Mijail, Dimitri, Andrei, Sergei, Nikolai, Yura. Irina y Antón ríen juntos. Irina se pone seria. Antón le examina interrogándola. Irina dice, no me gusta cuando hablas así. Antón responde, ¿por qué no si estoy hablando de nuestra vida? Antón sonríe delicadamente. Irina recrimina, no me gusta cuando sonríes así, así delicadamente. Antón intenta responder, pero calla. Irina se acerca y besa a Antón en los labios. Pausa. Entro. Ahora sí. Y pregunto. Ahora sí.
Se abre la puerta. Respiro. Sale vapor de mi boca. Espero. Espero antes de preguntar. Veo el vapor que sale de su boca. Eso me hace pensar en Elfrid. ¿Qué hace? La miro. Y pareciera que alguna cosa me quiere decir. Hola, Antón. Hola. Me estabas esperando. Sabía que algún día ibas a tener que venir. Sí, lo sabía. Me he acercado 3 veces esta semana a tu puerta, pero nunca me atreví a entrar. Estuve 3 veces esta semana esperando a que tocaras la puerta. Irina. Irina. Lo he dejado. Es cierto. Lo he dejado. Ha quedado llorando como un niño. Irina. Irina. Le ofrezco tomar asiento, pero me responde que va a salir rápido. Voy a salir rápido. Le hago una pregunta, pero no me responde. ¡Irina! Se ha quedado solo. Creo que siento dolor, pero estoy fría. ¿Qué? Disculpa, no te escuché. Te pregunté cómo te fue. ¿Y cómo te fue entonces? ¡Bien! ¡Me fue bien! Lo he dejado muy bien. En eso habíamos quedado, ¿no? Eso te dije que lo haría, ¿no? ¿Y ahora cómo te sientes? Lloro. Lloro, me siento bien. Lloro, lloro, me siento perfecta. Estoy contenta. Estoy feliz. Lloro más, más. Lo he dejado y ahora seremos muy felices. Más, más. ¿No es cierto? Sí, ahora seremos felices. Sí. ¿Qué vas a hacer ahora? Algo. Voy a salir. Estoy muy cansada. Voy a salir a ver las flores. Veo sus ojos, tienen una mirada muy linda. Sale vapor de mi boca. Me espero. Espero antes de preguntar. Veo el vapor que sale de su boca. Él gira la cabeza. Mira el termómetro que está en la pared. Marca menos 5 grados. Él me vuelve a mirar. Ella me mira y pareciera que alguna cosa me quiere decir. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo fuerte. Hablo. Hola. Hola, Casimir. Hola. ¿Me estabas esperando? Sí. Pensé que ibas a venir ayer. No, aún no podía. Fui a tu casa. No me atreví a entrar. ¿Podrías haberme ayudado a elegir? ¿Quieres tomar asiento? Voy a salir. ¿Vas a salir? ¿No te vas a quedar conmigo? ¡Irina! ¡Irina, cómo te fue! ¡Irina! ¿Qué? Disculpa, no te escuché. Te pregunté cómo te fue. Bien. Me fue muy bien. Ahora me siento mucho mejor. ¿Fue muy difícil? Pero lo he dejado y ahora seremos muy felices, ¿no es cierto? Sí. Sí, ahora seremos felices. Voy a salir. ¿Qué vas a hacer? Voy a salir a ver las flores. Pero deben estar congeladas. A pesar de que estén congeladas, estoy muy cansada y sabes cómo me gusta. Te amo, Irina. Te amo trascendentalmente. Gracias por haberme cogido.
el brazo extendido con puño cerrado de la imagen número 2. Imperturbable mira al horizonte. Aplicación plástica número 1. Línea vertical roja sobre el lado derecho del hombre de la imagen número 1. Aplicación plástica número 2. Plano blanco puro al lado izquierdo de la línea vertical roja que pasa al lado del hombre de la imagen número 1 de la aplicación plástica número 1. Aplicación plástica número 3. Línea horizontal negra desde la rodilla del hombre de la imagen número 2 que atraviesa la rodilla del imperturbable hombre de la imagen número 1. Línea horizontal negra que irrumpe el plano blanco puro desde la izquierda. Tipografía número 1. Sobre el hombre del puño de la imagen número 2, letras desequilibradas y punteadas dicen inhumanidad. Aplicación plástica número 4. Línea diagonal roja cruza las letras I y D, primera de la tipografía número 1. Composición número 2. Traslado de la línea diagonal roja de la aplicación plástica número 4 sobre el rostro del hombre de la imagen número 2. Composición número 3. Traslado de la línea vertical roja de la aplicación plástica número 1 hacia la izquierda. Sobreposición de la línea sobre el hombre que mira al horizonte de la imagen número 1 y contaminación segunda del plano blanco puro de la aplicación plástica número 2. Aplicación plástica número 5. Rayado expresionista con lápiz de delgada punta color blanco sobre la figura del hombre de la imagen número 2. Aplicación plástica número 6 y final. Iluminación gris sobre el plano blanco puro de la aplicación plástica número 2 que realza la línea vertical roja y la línea horizontal negra. Las aplicaciones número 1 y número 3 respectivas y también la acentuación del hombre del puño de la imagen número 2. Tipo montaje impreso. Thank you.
tiempo de detenerme y de mirar lo ridículo que estaba haciendo. Me reí. Me reí realmente mucho. Me reí secretamente y con los ojos cerrados, imaginando muchas cosas idiotas que me hacían reír aún más. Hubiese sido realmente diferente, pensé. La guerra nos cambió a todos, pensé. Paralelo. Intersección de planos perpendiculares.
líneas verticales que están cayendo, caídas caen todavía de los dos ambos hombros, de las dos rótulas, de los ambos dos hombros, caen por el suelo perpendicular, donde están apoyados los dos ambos dos pies, los míos y los de él. Bajo el cierre. Baja el punto de la línea de contacto de los dos pies, dos de los dos pies míos y de él baja. Hombros abultados ya no. Curva pronunciada en la zona de las clavículas ya no. Caja torácica expandida al triple de su dimensión ya no. Respiro. Sale vapor de mi boca. Thank you.
niña soñaba con tener un caballo. Un caballo grande, no pequeño como todas las niñas. Quería que fuese blanco. Y siempre pensé que lo iba a tener sin montura. Cuando niña le pedí a mi padre que construyera una casa en el fondo. Se lo pedí porque yo no sabía dónde iba a meter mi caballo. Mi caballo que yo quería que fuese blanco. Cuando niña hubo un tiempo que juntaba todo el pasto seco. Juntaba todo el pasto seco posible antes de que llegase la nieve. Lo guardaba en mi pieza, debajo de mi cama. Esperaba que cuando mi padre construyera la casa en el fondo, yo tuviese todo el pasto seco del campo para que mi caballo blanco tuviese para comer. Eso lo sabía porque lo había leído en un libro. Eso lo sabía porque lo había leído en un libro. La guerra es tibia. Es roja. Es roja y no combina con el color de la nieve que es blanca. La guerra no quiso que llegase mi caballo que también era blanco. La guerra es tibia. Es roja. Y no combina con un país que es siempre blanco. El caballo no llegó. No llegó nunca. Hubo 5 años que lo seguí esperando. Perdí la esperanza el mismo día en que mi madre murió. Casi los 2 años después de que mi padre hubiese muerto. Río.
sale, sale de aquí. Me demoraré unos 5 minutos. ¿A qué has venido? Ha pasado mucho tiempo. Realmente ha pasado mucho tiempo. Tú estás igual, te recuerdo igual. Tú estás muy diferente. Los mismos ojos fríos, el mismo temblor en las manos, la misma forma de mirar. Pareces seco. Tus ojos en el mismo ángulo que impedía verte el rostro. Seco como la fruta después de la nieve. El mismo rostro cobarde. Seco. ¿Has venido para qué? Estoy muy triste. Cada vez más triste. ¿Para reírte de mí? Vine a hablar contigo. No hay otra persona en el mundo con quien poder hablar. Anguloso y frío como el rostro de todos los hombres abandonado. Estoy solo. Solo. Puede que mi sangre se vuelva blanca. Pero vuelves a reírte de mí. Perdóname. Y lo gozas y gustas porque sabes que no lloro. Te odio y perdóname. Que soy fuerte por no tener el rostro anguloso y frío de esos hombres. Te odio mil veces y necesito de tu perdón. Tu mirada se ha vuelto más fría y menos amable y eso me gusta. Porque yo no soy igual que tú. Nos pone iguales. ¡No quiero ser igual que tú! Tengo la habilidad de ignorar. Puedo no escuchar. Mátame. Puedo abstraerme de cualquier pensamiento idiota que pueda empañar la realidad. Es un plan que he calculado con mucho cuidado. Es perfecto. Puedo poner mi mente en blanco. Mátame. Separarme del mundo. Haz que sea rojo. Sepárame de mi cuerpo. Abstraerme hasta el punto de dejarlo ir. Es perfecto. Abandonar. El odio que nos corroe podría encontrar su máxima expresión. Quedarme solo. Estamos solos. Nadie dudará de ti. He dejado una carta. Sobre mi chaqueta, sobre mi cama que dice que me suicidaré. Por eso no lloro, porque puedo querer no sentir. ¡Mátame! Puedes hacerlo como tú quieras. Las pulgas ya no tienen que comer. La carne está demasiado pegada a los huesos. No he comido nada en 4 días. He esperado esperanzada el momento en que pueda morir. Puedes acuchillarme si quieres. Puedes hacerlo lento o rápido, como prefieras. Puedes ponerme a golpes en la cara de fuego o puedes dejarme encerrado con ratas hambrientas. Me puedes meter en el agua fría con las manos en el cuello, sofocarme, puedes arrancarme las uñas, te prometo que no gritaré. Puedes comerme las manos, los muslos o puedes prenderme fuego antes para quemarme los pelos. Me puedes colgar desde el cuello para ahorcarme o desde los pies si aún me quisieras comer para despellejarme, digo. Dejaré que me amarre muy fuerte la boca para que no tenga ninguna posibilidad de gritar. Puedes meterme en un saco, dejarme tirado y liberar a todos los caballos negros para que me pisen y me repisen, me quiebren y me requiebren cada hueso hasta dejarlos hechos polvo. O se me puede dar a los lobos para que ellos también mueran de hambre. Puedes hacerme de todo, mátame como tú quieras, pero lo único que te pido es que siempre me prestes tus ojos para odiarte y para recordarme a cada momento de cómo llegué hasta aquí a pedirte esto. Con el vacío de no saber y con el placer sádico de poder imaginarlo todo.
Me doy vuelta. Camino. Me quiero. Llora un segundo. Llora dos segundos. Por primera vez me quiebro. Llora tres segundos y cuatro. Llora diez y veinte. Llora todos los segundos que puede durar el derretimiento de un cubo de hielo. Me levanto. Camino. Dolor. Eso es cierto. Dolor. Se va de verdad. No puedo. Y yo espero. Lo siento, pero no puedo. No espero nada. No me atrevo. Y es así de simple como le mira todo. Simple. Sí, simple. Silencio. Esto es simple y tú eres simple. Tengo miedo de lo que pueda venir. Ya no queda nada. Silencio muerto, agonizando. Ya queda poco tiempo por esto que va. Por todos los segundos que puede durar una de esas flores así, blancas. Es fácil decirlo. Caer en la nieve. Te amo y también es simple. Las cosas no se aman. Se usan, se desean, se protegen, se quieren y por consecuencia de todo eso se aman. Tú dices amar, pero ese amor no viene de ninguna parte. Pero ese es el amor convencional. ¡No! Ese es el amor que tú me diste. Eso fue lo que tú me enseñaste. He pasado 5 años de mi vida tratando de entenderte. He modificado toda mi realidad por causa tuya. Todo te lo he aceptado, todo de alguna forma te lo he entendido. Primero me enseñaste a dar un amor no convencional y te lo acepté. Debía ser oculto y te lo acepté. Lo iba creyendo. Creí en la posibilidad de construirnos diferentes, así como me decías tú. Lo entendí, lo viví, lo acepté. Lo entendí toda esa fidelidad. Aprendí a ver esa forma de amor que tú me decías sin poder tocar tus labios, sin acariciarte, dejando esas superficialidades de lado para poder entenderte a ti, a quien para mí era el verdadero amor. Compartí todos tus ideales. Me volví loco en un principio tratando de entenderlos. Y ahora que por fin lo encuentro posible, me dejas. Me destruyes todo lo que tú construiste. Me dejas solo, sin aire. Y ahora soy nuevamente yo quien debería aceptar. Nuevamente yo aceptar. Te he acompañado, te he creído. Y ahora me dices que no te atreves. Sí. Eso te digo. Sí. Y eso no es cierto. Respiro.
¡Irina! ¡Irina! Ella se despierta sobresaltada. El millar de personas desaparece. Irina, tengo frío. Mucho frío. Irina, no es normal. Irina, me está costando mucho respirar, mucho. Irina. ¡Irina! La voz de Casimir resuena eternamente y el eco continúa rebotando en la piedra fría. Irina, háblame. Háblame, por favor, Irina. Tengo miedo. Irina. Irina se levanta rápidamente. Sale de cuadro. Corre. Baja las escaleras. Cae por causa del hielo. Irina cae. Cae. Y ahora en la nieve fría. Casimir la mira. Seco. Siente horror, pero sigue siendo seco. Irina grita. Irina llora. Irina calla. Irina lo mira. Ándate. Puedes irte. Ándate a tu casa. No te necesito más. Irina se pone en pie nuevamente. Sale del cuadro. Casimir la mira. Irina se aleja. Todo se congela. Casimir se aleja. Se aleja de a poco. El tiempo se congela. El tiempo se congela.